Saludos Wargames and Players, bienvenidos a Miniature World Retro. Soy Menkop y en este tutorial veremos cómo pintar la antigua miniatura del héroe orco negro. Esta miniatura fue descatalogada por Game Workshop durante la gran criba del paso de Warhammer Fantasy a Age of Sigmar. Esta miniatura salió en una primera edición en metal y posteriormente fue reeditada en Finecast, que es la miniatura usada para este tutorial. Se trata de una miniatura de héroe genérico que podía representar diferentes roles dentro de una partida de Warhammer Fantasy e incluso dentro de sus spin-offs como Morhain. Rica en detalles y con un diseño muy interesante nos expone un orco negro completamente acorazado que además llevaba un escudo aparte de la gran rebanadora característica de los orcos negros. En esta guía veremos los pasos para pintar esta mini de forma sencilla para que os animéis a pintarla por si la tenéis. Igualmente, las técnicas aquí empleadas os van a servir de ejemplo para otras miniaturas de porte similar. Para la armadura, que es con lo que vamos a empezar, buscaremos darle un aspecto bastante deteriorado. En la foto oficial, la armadura lucía un bonito negro brillante, con apenas algún que otro rasguño. En este caso, nosotros haremos que ese negro pierda fuerza y vivez, pasando a un estado donde la armadura ya ha perdido el color, mostrando un negro bastante desgastado. Para ello, daremos una base en un tono de negro intermedio, que sería un negro tirando ya a gris. Podemos mezclar Abaddon Black con Celestra Grey en una proporción 90-10 o 80-20, ya que tampoco buscamos un gris oscuro, ¿vale? Buscamos un negro que ha perdido esa oscuridad. La otra opción que podemos hacer es usar el set de negros de Andrea Colors y tomar la tercera sombra como base. Aplicaremos esta base allí donde queramos crear esa apariencia de negro desgastado. Con la base aplicada, ahora añadiremos más gris al negro, o en su defecto mezclaremos la primera luz con la tercera sombra del set de Andrea para negros. En ambos casos, será una proporción pequeña para lograr, ahora sí, un tono de gris oscuro. Básicamente, buscamos ese punto en el que el negro pasa a ser un gris. Tomaremos la pintura con un pincel plano, o un pincel que tenga la punta algo ya gastada. Esto va a añadir algo de aleatoriedad al trazo, lo cual mejorará el efecto de desgastado que queremos crear. Pasaremos el pincel de manera suave por las zonas de negro para ir transformando ese negro de base en algo más gastado. Al usar un pincel ya viejo, los pelos nos depositarán la pintura por igual, creando de esta manera zonas más gastadas que otras. Realizaremos esta técnica hasta que nosotros mismos hayamos quedado satisfechos con el resultado que vemos, que será pues, o más oscuro o más desgastado. Una vez satisfechos con el desgaste, aplicaremos un lavado de Agrath Earthshade para ayudar a fundir los tonos de color y así crear una leve sensación de suciedad.
Cuando la shade haya secado completamente, pasaremos a resaltar perfiles y bordes, así como añadir un poco de efecto de decapado básico, para luego reforzar mejor la inclusión de los metalizados en esta armadura. Para ello, tomaremos el Celestra Grey y con pasadas suaves lo aplicaremos en bordes, perfiles y superficies donde queramos crear una sensación de mayor desgaste. Ahora comenzaremos a aplicar los efectos metalizados. En este caso, crearemos las zonas donde ya no queda pintura y por tanto se ve el color original de la armadura, que igualmente terminaremos creándolo con una apariencia vieja. Recomiendo usar para este paso un pincel con el pelo o punta completamente abierto, de estos que solo se usan ya como para pincel seco de escenografía. Esto ayudará a crear esa aleatoriedad que buscamos de forma bastante fácil. Tomaremos un tono metalizado como Lead Bleacher, o lo que era el antiguo Vulcan Metal. Y con pasadas suaves aplicaremos la pintura por los bordes y zonas donde el gris sea más fuerte. Podemos hacerlo con la técnica de pincel seco o con pintura diluida. En este paso tomaremos un tono metalizado gris más claro, como puede ser Iron Breaker Armor. Lo que haremos será enfatizar los bordes de la armadura para darles un tono más brillante debido al desgaste más extremo. Ahora, lo mejor será ya usar un pincel que esté en buen estado. En este caso se usa un pincel de punta plana pequeño. Para la cota de malla, mezclaremos Lead Bleacher o un metalizado oscuro con un color negro. Esto nos dará una capa metalizada más oscura que nos ayudará luego a resaltar mejor la forma de las anillas de la cota de malla. Una vez esté seca la base, daremos un buen lavado de Null Oil. Esto mismo se empleó para la rebanadora y el escudo.
Para darle luz a la cota de malla, tomaremos un metalizado más claro, como Ironbreaker Armor, y daremos pasadas suaves por la misma. Si queremos enfatizar algunas zonas con más luz, para así crear algo de volumen, o en zonas donde la cota de malla está más expuesta, podemos dar una segunda pasada con el metalizado. Como opción, si queremos añadir algo más de vejez a la armadura, podemos crearle zonas oxidadas o un lavado con Agrath Earthshade, y posteriormente dar un poco de Ironbreaker Armor en las zonas más expuestas para reforzar luces. Para las diferentes correas de cuero, tomaremos de base Rhino Hide o marrón tostado oscuro. Una vez hayamos aplicado esta base, mezclaremos este tono con un marrón claro o por ejemplo Morphan Brown en una proporción inicial de 80-20. Con esto comenzaremos a crear la luz, incidiendo en las zonas más expuestas. Luego podemos añadir más luz agregando más Morphan Brown. Para lo que es el mango de la rebanadora, se usa un tono de marrón más claro tirando hacia el amarillo, usando una mezcla para ello. Daremos una base mezclando Rhino Hide con Steel Legion Drap en una proporción 60-40. Luego, una vez la base ha sido aplicada, daremos un lavado con Agrath Earthshade y dejaremos secar. Con la tinta ya seca, a la mezcla inicial comenzaremos a agregarle más Steel Legion Drap, que lo usaremos para ir degradando el tono base hasta un tono más claro, dejando que el tono más claro sea más fuerte en las zonas del mango más propensas a ser agarradas.
para los tonos rojos de diferentes símbolos de la armadura, escudo y remanadora, daremos una base de con red con cuidado de no salirnos, y luego para iluminar será tan sencillo como crear una mezcla de con red y Mephiston Red, donde este último iremos añadiendo más cantidad a cuanta más vivez queramos dar. La piel de los orcos negros suele ser más oscura en relación al resto de seres de su raza, de ahí el apodo orco negro. La piel de un orco puede pintarse de muchísimas formas, en este caso con el detalle de enfocarnos más en ese tono más oscuro. Para la piel de este orco se usa una gama de verde amarillenta más pálida, por lo que la base inicial la daremos en Castellan Green. Si queremos tonos de piel más vívidos, la base podría ir perfectamente en Caliban Green. En este paso, aplicaremos un lavado con Agrat Earthshade. Este tono de tinta juega muy bien con el tono verde Castellan y nos ayudará a enfatizar ese tono pálido oscuro que queremos de piel. En el caso de que hayamos usado Caliban Green de base, podemos usar la Shade Bieltan Green. Ahora comenzaremos a enfatizar los tonos de la piel y el volumen muscular. Para ello nos ayudaremos con las luces. Lo primero que haremos será usar Castellan Green una vez más o el Caliban Green, y lo aplicaremos de forma que las partes más profundas del contorno muscular no las toquemos. En mi caso usé la técnica de difuminado con pintura diluida para ir uniendo las diferentes capas, pero podéis realizarlo perfectamente con la técnica del degradado.
Con esta capa dada, la siguiente fase de luces las daremos añadiendo un tono amarillo claro. En este caso, yo he usado Averland Sunset. En el caso de una base como Caliban, antes de añadir amarillo, recomiendo agregar un poco de Mod Green. Y de ahí, las luces finales con un tono amarillo vívido como puede ser Iriel Yellow. Iremos mezclando el Averland Sunset poco a poco. O si no, mataremos rápidamente el verde oscuro. Capa tras capa, cada capa más próxima a la luz tendrá un tono de amarillo más subido. Y por último, toca el turno de los diferentes cuernos que tiene la miniatura. Para pintar cornamentas depende mucho del tipo de cornamenta que queremos representar. En este caso, la cornamenta es tipo de toro o de buey. Generalmente no suele ser estriada, que es la típica que vemos en las fotos de Game Workshop, sino que suele ser un tono que se perfila degradado a un claro en alguno de los extremos. Para esta miniatura he buscado un poco de ese aspecto original de la misma, y veremos por encima cómo pintar el clásico estriado. Digo por encima porque el tamaño no ayuda a que pueda mostrar bien cómo crear esta técnica, pero en un futuro la veremos en el canal con un vídeo exclusivo y bien enfocado a esto. Pero vayamos a la cuestión. Lo primero será pintar toda la cornamenta con un tono marrón tostado intermedio o claro, como puede ser Wolfram Brown. Una vez haya secado, mezclaremos este tono marrón con un tono amarillo oscuro. En este caso yo usé un viejo bote de Bubonic Brown. Esta mezcla será mitad y mitad, aplicándola de forma que solo llegaremos hasta la mitad de la cornamenta cubriendo completamente. Desde la mitad hasta el nacimiento del cuerno, lo que haremos será crear unas líneas, dejando una separación entre cada una. Generalmente se crea un diseño triangular muy fino. Para el siguiente paso, añadiremos a la misma mezcla un tono de hueso, como puede ser Ushabtibon, y replicaremos lo mismo que en el paso anterior, salvo que esta vez no cubriremos por completo hasta la mitad del cuerno, sino que como máximo hasta un cuarto, quizás un poquito más, y entonces volveremos a crear esas líneas triangulares. Pero ahora esas líneas las pondremos por encima de las anteriores y solo hasta cubrir máximo la mitad. De esta manera y con un poquito de práctica nos quedarán unas cornamentas estriadas muy interesantes. Y con estos pasos, esta antigua miniatura que ya pasó al mundo del vintage volverá a cobrar vida. Espero que os haya gustado esta guía de pintura del mundo retro, a la que se le irán uniendo más miniaturas descatalogadas de muchísimos otros juegos. Darle un buen me gusta para que este vídeo llegue a más gente. Suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis seguirnos en las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y si además te gusta el canal y mi contenido y quieres echarme una mano para que pueda darle aún más caña, darle un vistazo a mi Patreon. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.